Oye, llegamos al momento efectivo, ¿ves? Los muchachos sirviéndose aquí su almuerzo, como dijo Tragabala, arroz con yuca. Oye, ¿qué tal, ñaño? ¿Ves? Estamos otros de casa. Está bien, caldo de... ¿Qué tal? Está riquísimo. En la calle ni consumías eso, dejaba la droga, la comida por la droga. ¿Ah? Certifico, dejaba la comida para irme a drogar. Ve, ¿y qué tal? Está bueno, quiero que haga. ¿Cuántos días tienes aquí? Vengo mejor. ¿Ah? Cinco. Cinco días. ¿Tú cómo te llamas? José. ¿Estás contento, eh? Sí. Me rogaba para que te dé una beca. Aquí está, este man es fruto de la beca. Gracias. Sí. ¿Tú también eres de la beca? De Santana. Ah, también. También es la beca, chévere. Sí. Y esta es la mejor clínica que yo he visitado. ¿Cuántas clínicas has estado? Una. No hice la mejor que... Pero la parte era que yo tuve la otra. Bueno, ve, aquí están los muchachos sirviéndose. Chévere, aquí tenemos un invitado, también el taxista que nos cobra. Hola, ñaño. Estamos siendo invitados a esta clínica. Y bueno, aprovechando de que el menú está bueno. La sopita con un buen fideíto y un buen huevo. Como dijo Tragabala. Está súper chévere. Arroz con yuca. Y arroz con un huevito frito. Arroz con... Y esto aquí, el fresco. Este es el jugo, aquí está el jugo, agua. Así es, pero en la clínica de rehabilitación uno no viene a comer fino. El no donador del purificador. Ah, aquí mi pana que regaló el purificador, gracias Carlos Mesa. Bien, está todo rico la comida aquí. Por eso es el purificador que está regalando para que los muchachos ya tomen agua purificada. Claro, claro, ese es el objetivo. Gracias, ñaño, que Dios te bendiga. Sírvete, ñaño. Bueno. Aquí están los muchachos sirviéndose su alimento. Yo ya voy a comer, tengo mi plato allá. ¿Qué tal? Para que se corte ese bracito que tiene, mire, finito. Mírelo, que se da droga. ¿Ya tiene qué tiempo tiene usted aquí ya? Yo ya tengo un mes. ¿Un mes? Pues no ha engordado nada. Nada, no engordo todavía. Y mira, horrendo plato de comida que tengo en mi cuerpo. Pero poco a poco. Pues está engordando la mente. Sí. Chévere. Buen suero y ahí sí para adelante. ¿Cómo? Un buen suero y una vitamina. Aquí están los muchachos sirviéndose. Gracias a la gente que ayuda para esta clínica. Por eso están comiendo estos muchachos aquí. Hasta yo también voy a comer mi plato aquí. Como dijo Tragabala, se salió de aquí porque le daban arroz con yuca. Dijo. Entonces voy a comer mi platito que está aquí, vean. Mi platito, como si en la clínica uno no viene a comer fino, uno viene a cambiar de vida. Decía mi mamá, a ser humilde. Si mi mamá decía, cuando los burros no morían, gallinazo, ¿qué comían? Así decía mi mamá. Gracias. Bueno, aquí está mi sopita que me la va a comer ahorita con mi arroz con gafa. Este arroz con sombra. Sí, hay que comer. Bueno, gracias. Y gracias por esas manos generosas que ayudan a esta clínica. Dios me lo bendiga. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Esa gente, vamos con el plato.